¿Cómo puedo describirme a mí mismo? Como arrogante, mi hijo de puta. Entonces, como humilde, tampoco lo soy. No sé cómo se ve. Visto por otros ojos. Piénsalo bien. Yo tenía 16 años cuando puse la primera vez. Y la gente compró mi cuadro. Quiere decir que yo soy un pintor. Son vainas inventadas. Lo que hago. Lo invento a medida que lo voy haciendo. Me gusta saber. Soy curioso. Me gusta escudriñar. Y buscar. Pero no me especializo en nada. Únicamente soy pintor. Que tus rosales. Yo trabajé 14 años ahí. Todas mis amistades, todos mis amores, todas las amantes, todos los amigos, los conocidos, todos eran franceses. Siempre me quise venir a Venezuela porque no quería sentirme extranjero. Pero ahora me siento más extranjero que antes. Ven, que mi cabaña con la luna pintaré. La obra de arte puede provocar muchas cosas, unas superficiales y otras muy profundas. Hacer gran arte no es tiempo. El tiempo se contrae, desaparece. Yo me veo y me doy cuenta que soy medio loco. Nada más que ver lo que hago. Lo extraordinario es que la gente lo compre. Las colecciones comienzan, tú sabes, por pequeñas cosas. Los grandes coleccionistas comenzaron adolescentes generalmente, coleccionando dibujitos, a veces de mal gusto. Yo soy un maniático de la colección. Colecciono todo y me gusta sobre todo coleccionar gente. Me gusta que la gente sea diferente. No me gusta todo el mundo igual. Todos los seres humanos tienen algo genial. No necesitan ser locos ni pintores. Que te quiero de veras. Mira, piénsalo. Piénsalo bien. Oh.